Al Día Noticias estuve en el municipio de Timbío, en donde la comunidad de la vereda del Altillo trabaja en conjunto para mantener en buen estado el espacio deportivo. Este recinto requiere de muchos gastos, ¿sí? Nosotros hemos optado y hemos conformado un grupo del polideportivo para encargarse de él. Personalmente, por cuestiones de mi trabajo, no puedo estar las 24 horas permanente. Hemos delegado a un muchacho, encargando a uno de ellos, que es el encargado del polideportivo. Esta persona es la que los muchachos buscan cuando necesitan usar de él, participar en él alguna hora, unas dos horas que quieran participar. Le comento, entonces hay que hacerle un mantenimiento. Este polideportivo requiere unos mantenimientos, como son la podada, la guadañada por la parte verde, la zona verde por fuera, donde también tiene un costo. Y la parte interna también tiene un costo en la cuestión del aseo. Hay unas personas que hacen el aseo dos veces en la semana, también hay que pagarles a estas personas. Por ello nosotros nos vimos en la tarea de decirle a los muchachos que nos dieran algún aporte por utilizar el polideportivo. Entonces los muchachos dicen que está muy bien, porque el polideportivo es un excelente escenario, y ellos dicen que nos recogen 10,000 pesitos entre los que van a participar el Coliseo, sea los dos equipos o que sea, recogen 10,000 pesitos y no los dan de 500, de 1,000 pesos cada muchacho, y recogen algunos 10,000 pesitos y no los dan para el mantenimiento del mismo. La comunidad, muy comprometida con el Coliseo, aún continúa haciendo las adecuaciones para poder disfrutar con total seguridad de este. Actualmente tenemos una falla en la parte alta, que el balón se bota hacia afuera, donde hay una mata de guadua, el balón se daña mucho. Con esta plata nosotros ya hemos comprado una malla. Ahorita estamos recogiendo para unos tubos para colocar esta malla en esta parte alta y solucionar esta problemática de que el balón no dura, porque si el muchacho patea muy duro hacia afuera, se va el balón y cae a un lado de una mata de guadua donde se les daña el balón. El Coliseo está bien tenido, bien manejado, bien administrado. Una cerca de alambre que nos falta, también fue comprada con estos recursos. Nos falta otro pedazo como para darle más seguridad, porque por inseguridad ahí también habían cogido de entrarse y era una zona donde venían a consumir alucinógenos, entonces nos tocó que empezar a acercar. Estamos en ello, en la tarea, nos falta un tramo todavía, pero estamos en ello. Los habitantes de la vereda del Altillo, en representación del presidente de la Junta de Acción Comunal, invitan a trabajar en conjunto para cuidar de estos espacios deportivos. Invitarlos a que este escenario es propio, este escenario es de la comunidad, y que nos ayuden a cuidarlo, que nos ayuden a estar pendientes. Agradezco mucho a las personas que viven aislado. Ellos durante el día o la noche están muy pendientes del Coliseo, y agradecerles a que lo sigan haciendo. Igualmente a las personas, a los muchachos, a los que lo utilizan, de que lo cuiden, porque de este cuido va a ser la durabilidad de nuestra obra.